comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la redcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Radio Buñol, servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a este miércoles 2 de noviembre. Comenzamos, como siempre, con la lectura de titulares. Buenos días, bienvenidos. Arrancamos. La Generalitat diseña un presupuesto para luchar contra la inflación y la crisis económica, elevando el gasto real a más de 22.000 millones de euros. Comisiones Obreras presenta un escrito a Consellería de Sanidad reclamando una mejor atención sanitaria y mejores condiciones laborales para el personal. El Ayuntamiento de Buñol invierte más de 70.000 euros en prevención de incendios en la partida de Roma, Silla de Roma y Camino de Corrales. Mañana jueves, sesión ordinaria plenaria de octubre en el Ayuntamiento de Buñol. Esta tarde se presenta el libro La propuesta republicana de Héctor Illueca en la sala al mercado de Buñol. El Ayuntamiento publica una encuesta ciudadana para la redacción del Plan General Estructural y Plan de Ordenación de Chiva. La Generalitat Valenciana creará 10 nuevas estaciones de ITV con la gestión pública y una de ellas será en Chiva. En Cultura finaliza por todo lo alto el primer certamen de escuelas de teatro Esclafido, Villa de Chiva. En deportes, la carrera popular de Cheste congrega a 400 atletas. Cheste también dará la bienvenida a la afición motera. Y presentado ya el recorrido del 23º Rally Ciudad de Valencia Memorial Javi Sanz. Ampliamos ya esta información. El Consell ha aprobado los presupuestos de la Generalitat para 2023, que alcanzan la cifra de 22.116 millones de euros, la más alta de la historia en gasto real, presupuesto no financiero, y que suponen 6,8% más que en 2022 en términos relativos y 1.400 millones de euros más en términos absolutos. Respecto a 2015, el gasto no financiero del presupuesto crece en más de 10.000 millones, al pasar de 13.001 millones a 22.116, lo que supone un aumento del 70% y refleja la apuesta decidida del Consell durante los últimos 8 presupuestos por mejorar la vida de las personas e impulsar el desarrollo del tejido productivo en la Comunidad Valenciana. En las cuentas para 2023, la Generalitat Valenciana superará por primera vez en la historia la barrera de los 6.000 millones de euros en ayudas, transferencias y subvenciones directas a empresas y ciudadanía, lo que supone casi el 30% del presupuesto no financiero, con la intención de respaldar a la economía y las familias valencianas ante el proceso inflacionario y el incremento del coste de la energía. De la misma forma, el Consell eleva un año más y centra su esfuerzo en la defensa y protección del escudo social, en lo que se ha convertido ya en sello de sus políticas públicas. De hecho, los presupuestos de 2023 vuelven a ser los más sociales de la serie histórica, con un incremento del gasto social en el último ejercicio en sanidad, educación, igualdad, vivienda y empleo de 1.560 millones hasta alcanzar los 22.044. En concreto, desde 2015, el Consell ha incrementado en un 75% el gasto destinado a políticas sociales, al pasar de 10.482 millones a 18.325, en lo que ha sido la apuesta más grande en la historia de la Generalitat por unos servicios públicos de calidad y por mejorar el bienestar de los valencianos y valencianas.
De este modo, en 2023, la Generalitat destinará cada 24 horas un total de 50,2 millones a gasto social, lo que supone 3,7 millones más que en 2022. De esta cantidad global, 22,6 millones se invierten en sanidad, 18,3 millones en educación, 6,3 millones en igualdad y políticas inclusivas, 1,9 millones en empleo y 1,1 millones para vivienda, hasta alcanzar el 83,13% del gasto no financiero, sin contar el capítulo de gastos financieros. Asimismo, se potencian las consellerías de impulso a los sectores productivos para reforzar el crecimiento económico y generar empleo. De este modo, los departamentos de Economía Sostenible, Política Territorial, Innovación, Hacienda y Agricultura alcanzan los 3.859 millones de presupuesto, un 8,5% más que en 2022. En total, el presupuesto de la Generalitat para 2023 alcanzará los 28.438 millones, un 1,7% más que el del ejercicio anterior, que se situó en 27.967 millones. Para el desarrollo de estas políticas, el Consell contará en el ejercicio 2023 con el apoyo de un total de 1.187,88 millones de euros procedentes de fondos europeos, de los cuales 598 corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 589 al Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y al Fondo Social Europeo. La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Comisiones Obreras del País Valencià, ha presentado al conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, un escrito con una batería de propuestas y reivindicaciones a desarrollar en los próximos meses, especialmente de cara a la elaboración de los presupuestos de 2023, para alcanzar un sistema sanitario más fuerte y mejores condiciones laborales para el personal. En la reunión, que se mantuvo la pasada semana, a petición del sindicato, la Secretaría General de la FSS, Comisiones Obreras del País Valencià, Rosa Atienzar, reivindicó que en los próximos ejercicios presupuestarios se continúe con la creación de las plazas estructurales necesarias para dotar a la sanidad valenciana del personal suficiente de todas las categorías y en todos los servicios. A pesar de las actuales 6.000 plazas anunciadas para 2022, actualmente se han creado algo más de 5.000, por lo que mantenemos un déficit de 10.000 para alcanzar la media del Sistema Nacional de Salud, según los datos que publica el Ministerio, puntualizaba. Para una dotación adecuada de recursos, Comisiones Obreras insisten que se debe sustituir desde el primer día el 100% de las ausencias por incapacidad temporal, permisos o vacaciones. No podemos tolerar que en concreto cada verano no se disponga de una adecuada planificación de las vacaciones, que además sea negociada con los representantes de las personas trabajadoras. En cuanto a las ofertas de empleo público, este sindicato apuesta por la estabilidad en el empleo y la reducción de la temporalidad, velando por el cumplimiento de las premisas de igualdad, mérito y capacidad, así como por la seguridad jurídica de todos los procesos selectivos. En esta cuestión exigimos que se garanticen también los derechos de movilidad voluntaria, concurso de traslados y de promoción interna del personal. En definitiva, Comisiones Obreras reclama a Sanidad un plan de ordenación de recursos humanos que sirva para una adecuada planificación del personal, pero también para revisar el sistema de cualificación y clasificación profesional que permita el pleno desarrollo de sus competencias, adecuando también sus retribuciones a las funciones que desempeñan. Dentro del Plan Reacción a 2022 está incluida la gestión forestal sostenible y prevención de incendios forestales de la localidad, en la que el Ayuntamiento de Buñol va a invertir en la partida de Roma. Rafa Pérez, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Buñol, informaba del Plan Reacción a 2022 que en su fase 2 está incluida la gestión forestal sostenible y prevención de incendios forestales. En la primera fase van a intervenir en la partida Roma de la localidad. Dentro de las actuaciones previstas están la de reparar las vías forestales de esta zona, incluido el Camino de Corrales. Además, también se va a llevar a cabo el mantenimiento de líneas de defensa contra incendios forestales con la eliminación de restos, la creación de áreas cortafuegos, fajas auxiliares e interfaz urbana forestal. También en esa partida se van a realizar actuaciones silvícolas de prevención de incendios forestales, desbroces, clareo de plantones, clareo de mejora, corte selectivo, selección de vástagos brotes, desbroce de hierba o setos del sotobosque, podas, preparación de madera y desembosque. Por último, también se va a recoger y eliminar residuos de esa zona.
El edil del ramo y también primer teniente de alcalde del consistorio confirmaba que los montes de la partida de Roma son una prioridad para la corporación municipal, ya que además de que es donde más monte de propiedad municipal hay, también es una zona que tiene un gran peligro de incendio. Por ello hay que tratar de mejorar mucho esa zona. Además, el gobierno se hace porque el gobierno sabe que ahí hay muchas viviendas y un único camino de entrada y salida, por lo que en caso de incendio sería un problema la evacuación de los vecinos. En concreto, confirma Pérez que se van a destinar más de 70.000 euros a esta partida. Finaliza el primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo. Es una prioridad para este ayuntamiento la salvaguarda forestal del término municipal. Estamos trabajando mucho en el plan antiincendios desde hace mucho y esta es una fase más que queremos poner en marcha. De hecho, en este plan también se contempla la compra de herramientas, maquinaria y complementos forestales para trabajos de prevención de incendios forestales. Mañana a las 6:30 de la tarde, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Buñol acogerá una nueva sesión ordinaria del mes de octubre y, como siempre, esta casa retransmitirá en directo ese evento. El orden del día es, tras aprobar las actas de sesiones anteriores, se procederá a la aprobación del primer Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades. Tras él, se aprobará la creación de la Comisión Informativa Especial sobre el derrumbe de la calle Moratín de la localidad. Vendrá entonces el parte de control y seguimiento de los órganos de gobierno con el punto cuarto, dación cuenta informe anual de tesorería del cumplimiento de la normativa de morosidad del ejercicio 2021. Finalizará el pleno con ruegos y preguntas de los concejales y después del público presente en la sala. Como siempre, Radio Buñol Televisión ofrecerá una cobertura en directo a través de nuestro dial 107.9 de la FM y de nuestra web radiotv.buñol.es, donde se podrá ver y también escuchar. Así que síguenos en directo y si no puedes, días después subiremos el pleno en vídeo y en audio para que todos los que no hayan podido en directo también puedan escucharlo y verlo tantas veces como quieran. Y continuamos con más información política. Esta tarde el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, presenta su libro La Propuesta Republicana en la Sala del Mercado de Buñol a las 7:30 de la tarde. Este acto está organizado por El Viejo Topo. Nos piden que no faltemos. La organizadora de este evento cultural es Mati Mas, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Buñol. Además, también intervendrá el propio autor, Héctor Illueca, y también Chimo Masmano, coordinador de Izquierda Unida en la localidad. Así que de este acto va a hablarnos Mati Mas, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Buñol y, como decimos, pues aparte organiza El Viejo Topo. Hola, buenos días, Mati. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues bienvenida a un acto en el que, bueno, va a estar el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, presentando su libro, ¿no?, La Propuesta Republicana. Cuéntanos, mañana a las, no, hoy a las 7:30 de la tarde en la Sala del Mercado, cuéntanos de qué va este libro un poquito. Pues la verdad que es un libro que es de obligada lectura, no puedo decir otra cosa, porque tal como explicaremos esta tarde, la verdad es que le da una visión sobre la República, pero no sobre una mirada hacia lo antiguo, sino los valores republicanos que queremos instaurar en las nuevas sociedades, porque básicamente se fundamentan en lo que son la Revolución Francesa, de la igualdad, lo que es la igualdad, lo que es la una sociedad con unos valores que equiparen en todo momento a las personas para vivir mejor, por decirlo de alguna manera. Claro. Y va a venir su propio autor, Héctor Illueca, vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, ni más ni menos. ¿Cómo has hecho para que pueda venir él? Bueno, la verdad es que él también se ofreció en el momento que se lo comentamos, sí que estuvo disponible a presentar el acto aquí en Buñol, porque digamos que tiene un cariño especial hacia Buñol, dada la trayectoria que se ha tenido en Buñol desde siempre, y estuvo encantado de venir a Buñol a presentarnos su libro. Y nada, para mí me parece un acto muy bonito y sobre todo pues eso, que da una visión muy diferente de lo que piensa la gente que puede ser en un momento dado la República, que se nos acusa de alguna manera de mirar solamente hacia el 36 o algo así. Entonces Héctor en su libro lo que ha hecho es darle ese enfoque hacia una sociedad basada en los valores republicanos, que no se limita simplemente a una forma de gobierno,
claro, sino que va mucho más allá. Yo invitaría a todo el mundo a que esta tarde participe y se acerquen, porque la verdad es que va a ser un acto muy entrañable y el libro es un libro de, como ya he dicho, de obligada lectura. Qué bien, y supongo que en este acto intervendrás tú. También has invitado a Chimo Masmano, coordinador de Izquierda Unida en Buñol, y luego también intervendrá él, ¿no? El propio Héctor Illueca, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Digamos que aquí el acto, al ser de alguna manera, aunque Héctor es el vicepresidente tercero de la Comunidad Valenciana, pero también es, digamos, el secretario general de Unidas Podem. Entonces, por una parte, nos representa tanto a Izquierda Unida como a Podemos, y es fundamental que estén ambos actores en la presentación de este libro. Claro. Entonces, por eso va a estar Chimo como coordinador general de Izquierda Unida y yo por parte de Podemos. Muy bien, estupendo. Bueno, pues un acto, lo dicho, en el que no tenemos que dejar pasar esta oportunidad de conocer muy de cerca al propio autor, a Héctor Illueca, que, como decimos, es el vicepresidente de la Generalitat, un peso pesado de nuestra política autonómica, de Podemos, y también, como tú dices, ¿no?, un punto de vista diferente en una sociedad buñolera, ¿no?, en el que siempre el republicanismo ha estado muy arraigado entre nosotros, ¿no? Pues sí, la verdad es que Buñol, ya lo dice su propio himno, se ha considerado de siempre republicano, y vuelvo a lo mismo, no solamente lo que representa para nosotros la República del 36, sino también en los valores en que se fundamenta un Estado republicano, que claro, ya digo, no solamente es una forma de gobierno en sí, sino que implica o está implícito una serie de valores. Claro. Muy bien, pues algo muy importante tenemos esta tarde, no debemos dejar de ir, desde aquí lo anunciamos en Radio Buñol Televisión, en todas nuestras redes sociales y en difusión, así que bueno, pues que vaya muchísima gente. Mati, gracias por habernos informado y bueno, pues deseamos, ¿no?, que sea todo un éxito. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y nada, invitar a todo el mundo porque realmente vale la pena conocer el libro y es cultura. Tiene en cuenta que es cultura para todos, independientemente de la ideología que tenga cada uno. Además que sí. Me uno a ello. Muchas gracias, Mati. Hasta luego. Hasta luego. A pasar buen día. Igualmente. Seguimos con más noticias. El Ayuntamiento de Chiva, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Sostenibilidad, ha publicado en el portal de Participación Ciudadana una encuesta para la elaboración del Plan General del municipio que establezca el régimen urbanístico de todo su territorio. Por este motivo, previamente al comienzo de la tramitación de los documentos encaminados a obtenerlos, se formula la presente consulta previa a la ciudadanía para que se pronuncie sobre los primeros aspectos básicos de las propuestas de ordenación urbana a desarrollar. Los motivos principales que se han detectado para considerar necesario y oportuno acometer la revisión del Planeamiento Urbanístico General de Chiva son la necesidad de un instrumento de ordenación urbana actualizado acorde a las necesidades presentes y futuras que defina el desarrollo urbanístico del municipio a largo plazo. Y es que Chiva carece actualmente de un catálogo de bienes y espacios protegidos, como naturales, culturales, paisajísticos, arqueológicos. Con el régimen urbanístico actualmente vigente, los problemas detectados citados anteriormente tienen difícil tratamiento. Por ello, se emplaza a la ciudadanía a expresar sus opiniones a través de la encuesta que se publica en el portal de Participación Ciudadana y que estará disponible durante 20 días hábiles hasta el 29 de noviembre. Se podrá analizar también a través de los equipos informáticos que dispone el Ayuntamiento de Chiva en el punto de atención ciudadana y en los ejemplares impresos que hay en la entrada del ayuntamiento y en el área de desarrollo urbano sostenible. La decisión del Consell de recuperar la gestión pública de las estaciones de inspección técnica de vehículos, ITV, supondrá la creación de 10 nuevas estaciones en la Comunidad Valenciana que se sumarán a las 25 ya existentes en todo el territorio. Una de ellas estará en Chiva. Así, las estaciones de nueva creación previstas por el Gobierno valenciano se ubicarán en Torrent, en cuya cesión el terreno trabaja ya el Ayuntamiento de la localidad valenciana Chiva, Guardamar del Segura, La Vall d'Uixó, Sant Joan d'Alacant, Calp, Novelda, Guadassuar, Alcalá de Xivert y Benlloc. Estas estaciones se suman a las 25 estaciones de ITV fijas que están ubicadas en Castellón, Vinaroz, Villarreal, Puerto de Sagunto, Masalfasar, Valencia, San Antonio de Benajever, Ribarroja, Utiel, Catarrocha, Llíria, Valencia, Gandía, Ontinyent, Alcira, Alcoy, Xàtiva, Ondara, Alicante, Elche, Benidorm, Villena, Torrevieja, Redován y Orihuela.
La portavoz del PSPV de la provincia de Castellón, Ruth Sanz, ha elaborado que la próxima recuperación de la gestión pública de las ITV mejorará la eficiencia, la calidad y la competitividad del servicio. Será a partir del año nuevo cuando se hará efectiva la reversión del contrato con las empresas concesionarias, lo que comportará importantes novedades para los usuarios. Las dos más importantes son la bajada del precio de las tarifas. Para asumir la gestión de toda la red actual se construirá una mercantil participada íntegramente por la Generalitat Valenciana, que asumirá los 1.200 trabajadores de las concesionarias con las mismas condiciones. Estaciones de ITV por provincias: la provincia de Alicante, Guardamar del Segura, Sant Joan d'Alacant, Calpe, Novelda son las nuevas. En la provincia de Castellón, la Vall d'Uixó, Alcalá de Xivert y Benlloc son las nuevas. Y en la provincia de Valencia las nuevas son en Torrente, Chiva, Guadassuar y Valencia. Tucomarca.com, un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chivo. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet. Con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com. Tucomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en internet, www.tucomarca.com. Abrimos apartado cultural. El pasado domingo finalizó por todo lo alto el primer certamen de escuelas de teatro Esclafido Villa de Chiva, con un emotivo encuentro de todas las escuelas y un acto de clausura. En la celebración se integraron los premios a las tres escuelas participantes que durante el mes de octubre representaron en el Teatro Astoria y en la Sala Cultural Lavadero sus obras. La Escuela de Teatro de Aldaya deleitó a los asistentes con un match de improvisación. Por su parte, la Escuela Municipal de Teatro de Cheste representó Como la vida misma. Y por último, Esclafido Teatro de Chiva interpretó Después de la lluvia. Durante el acto, el Ayuntamiento quiso tener un detalle con el grupo Esclafido para felicitarle por su contribución a engrandecer la cultura del municipio, así como con Carmen Martínez, la Marsanana, presidenta de la Asociación Esclafido, por su entrega y dedicación a este hermoso arte. Además, la misma mañana del acto, la población infantil de Chiva disfrutó de diversas actividades que se organizaron con motivo de la celebración del encuentro. La ciudadanía ha podido disfrutar de todas las obras, aportando únicamente la voluntad que se ha destinado a la Asociación Valenciana Diabetes. Desde la Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Chiva se sienten tremendamente emocionados por haber hecho historia celebrando por primera vez este certamen, que reconocen la ha superado sus expectativas y se convertirán, auguran, en el primero de muchos más, y agradecen a todas las personas que lo han hecho posible. Hoy un clic, el nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclick.es. Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información.
el apartado deportivo, Cheste celebró el pasado sábado, 29 de octubre, la carrera popular 10K más 5K. Una prueba organizada por la Concejalía de Deportes, patrocinada por la Fundación Caja Cheste y Galesa, que reunió a cerca de 400 atletas de todas las edades. La prueba arrancó a las 6 de la tarde en la Plaza Doctor Cajal y constó de dos recorridos, uno de 5 kilómetros y otro de 10. El primero estuvo protagonizado por la participación del alumnado del IES Ricardo Marín de Cheste, el grupo más numeroso de la carrera con 93 participantes. Somos tantos alumnos participando porque nuestro profesor de Educación Física nos ha animado a venir, ya que así tendremos más nota en la asignatura. Pero la verdad es que la experiencia nos ha gustado mucho y seguramente repetiremos en próximas ocasiones, explicaba Berta Viadel, alumna del instituto. Por su parte, el trazado largo estuvo marcado por la victoria de Luis Félix Martínez del Club Atletismo Cárnica Serrano y de Zaira Alegre Navarro, corredora del Club Atletismo Utiel. La prueba concluyó en la misma plaza donde se había instalado la zona de habituallamiento y un espacio de masaje gratuito para los participantes en la carrera, a cargo de la Escuela de Quiromasaje de Valencia. La carrera dedicó 2 euros de cada inscripción a una causa solidaria, contribuyendo con las asociaciones Aspanion y Payas Hospital, y se presentaba como un recorrido deportivo al atleta Luis Félix Martínez, asiduo en las pruebas chestanas y conocido por su larga y exitosa trayectoria deportiva. Declaraba el propio Luis Félix Martínez: hace años que comencé a participar en las carreras de Cheste y establecí un vínculo muy especial con Paco Fortea, concejal de deportes en aquella época. Por eso cada vez que se hacía alguna prueba en Cheste, él me invitaba y yo no podía fallar. Ese vínculo con el ayuntamiento ha continuado después y he seguido viniendo. El hecho de que me hayan hecho este reconocimiento me ha hecho querer ganar con más fuerzas. He venido tantas veces que ya conozco este recorrido. Se trata de un circuito de subidas y bajadas, no son cuestas pronunciadas, pero sí existen. Gentes decía. La tarde estuvo amenizada por la música del DJ local Víctor Gómez y contó con la presencia del concejal de deportes Francisco Llorens y del alcalde de Cheste José Morey, quienes junto a Fernando Nadal en representación de la Fundación Caja Cheste y Julia Beleña en nombre de Galesa como empresas patrocinadoras de Galesa del evento realizaron la entrega de premios. Decía: quiero agradecer la participación del alumnado del IES. Esta es la primera de muchas otras colaboraciones deportivas que esperamos hacer con este centro. También estoy muy satisfecho de que el Club de Atletismo Cheste haya participado al completo, ya que nuestra idea es que promocionar el deporte entre chestanos y chestanas para que, además de venir gente de fuera, también nuestros deportistas estén siempre presentes, explicaba el concejal. Por otra parte, quiero agradecer a Luis Félix que haya apadrinado esta carrera y que haya venido hoy. También agradezco infinitamente la implicación de todas las personas voluntarias y a asociaciones locales que han colaborado en el desarrollo de este evento, así como el trabajo que han realizado la Policía Local y Protección Civil. Por último, quiero poner en valor algo muy fundamental a la hora de programar un evento como este: el patrocinio de Galesa y de la Fundación Caja Cheste. Esta última entidad colabora en prácticamente todas las actividades deportivas y su apoyo es muy importante para nosotros. Tal y como anunció Llorens, se van a iniciar los trámites para incluir la carrera de Cheste dentro del circuito de carreras de la Diputación. Una vez dispuesto el podio frente a la sede de la Caja Rural de Cheste, se entregó una medalla a los atletas clasificados en primer, segundo y tercer lugar de cada categoría, y también hubo premio para los 3 primeros equipos más numerosos. Por último, Llorens anunció que entre los dorsales participantes se realizará un sorteo de 2 entradas para el Gran Premio de Motociclismo que se celebra en el circuito Ricardo Tormo este fin de semana. Se avisará a las personas ganadoras telefónicamente. Como viene siendo habitual también en Cheste, el Ayuntamiento ha preparado una completa programación de actos paralelos a la celebración del Gran Premio de Motociclismo. Este viernes tendrá lugar la bienvenida a la afición a las 8 de la tarde en la Plaza Doctor Cajal. Previamente a las 7 y media, una comitiva de motoristas se dará cita en la gasolinera de la entrada principal de Cheste para hacer su entrada a las 8 de la tarde en la plaza, donde se les esperará el alcalde de Cheste, José Morey, y las autoridades locales.
Durante el acto de bienvenida se ofrecerá vino, cortesía de bodegas Reymos y jamón para todas las personas asistentes. El evento finalizará con un castillo de fuegos artificiales. Ese mismo día, a partir de las 11, habrá una disco móvil en la plaza Doctor Cajal. Durante los días 4, 5 y 6 de noviembre, el ayuntamiento volverá a instalar una pantalla gigante en la plaza Doctor Cajal para la transmisión de los entrenamientos y de las carreras el día 6. Y el comité organizador ha cambiado totalmente el recorrido de la última prueba del campeonato de la Comunidad Valenciana y de Aragona de rally respecto al año 2010. 10 tramos cronometrados, más de 430 kilómetros de recorrido y casi 140 cronometrados. Perdón, en un total de 10 tramos cronometrados se van a disputar en la 23ª Rally Ciudad de Valencia Memorial Javi Sanz, de los cuales son 5 diferentes a reconocer. Se recorrerán en total más de 430 kilómetros de la provincia de Valencia y de ellos casi 140 serán cronometrados. Por tanto, casi el 33% del recorrido será cronometrado. Este año la prueba valenciana ha cambiado totalmente su recorrido respecto a los años anteriores, introduciendo nuevas especiales cronometradas y cambiando los lugares de la salida y del parque de asistencias. Será un nuevo rally con el que finalice la temporada de rallies y de regularidad en la Comunidad Valenciana este año 2022. También será puntuable para el Campeonato de Rallies de Aragón 2022 y la Copa de Regularidad de Aragón 2022, así como la quinta Copa Levante Pirelli 2022 y la primera Copa Hankook Tire Motorsport 2022. No cambian las verificaciones previas de los participantes. Tendrá lugar el viernes 25 de noviembre a partir de las 2 del mediodía en las instalaciones de Sanz Sport, ubicadas en el polígono industrial Bobalar de Alacuás. Tampoco cambia la espectacular ceremonia de salida, que se celebrará el viernes 25 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el aparcamiento del Estadio Mestalla en la ciudad de Valencia, ni la entrega de trofeos, que tendrá lugar al término de la prueba y que se celebrará en el Castell d'Alacuás, lugar emblemático donde ya se realizó en la última edición. El rally tendrá 4 secciones de competición que se realizarán el sábado 26 de noviembre. La primera sección comenzará con la salida del rally a las 8 de la tarde desde el Parque Asistencia, ubicado para toda la jornada en Yatoba, y realizarán los tramos cronometrados para retornar al Parque de Asistencias de Yatoba a las 10:09 de la mañana. La segunda sección comenzará a las 10:44 desde el PA de Yatoba para ir directamente a una neutralización de 10 minutos en Cortes de Payás y a continuación realizar los mismos tramos y en el mismo orden que en la primera sección denominados TC4, TC5 y TC6 para llegar de nuevo al PA de Yatoba a las 13:33 del mediodía. La tercera sección comenzará a las 13:43 desde el PA de Yatoba y los participantes realizarán los tramos cronometrados TC7, Cortes de Payás, La Cabezuela, de 12.804 kilómetros, y TC8, Yatoba, La Garrofera, de 22.968 kilómetros. Este TC8, el más largo del recorrido, será el TC Plus, donde los mejores clasificados en el tramo recibirán trofeos y puntos extras para el campeonato. A continuación, los participantes se dirigirán de nuevo al PA de Yatoba, donde llegarán a partir de las 5:09 de la tarde y los mejores del TC8 recibirán sus trofeos correspondientes. La cuarta y última sección comenzará a las 17:49 desde el PA de Yatoba y los participantes realizarán los mismos tramos y en el mismo orden de la tercera sección denominados TC9 y TC10. Para finalizar el rally, a partir de las 8:40 en el Castell d'Alacuás, donde se realizará la entrega de trofeos a partir de las 9:30 de la noche. Nos quedamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy, como siempre en la voz de Conrado Hortelano. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 16 grados positivos, ayer la máxima de 27. A primera hora de la mañana la humedad ambiente era del 90% y el viento de 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de miércoles 2 de noviembre, todo apunta a que tendremos cielos con nubosidad variable y probabilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, descenderán.
Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, 16 grados hemos tenido a Buñol, 14 al Parque Eólico, 12 a Siete Aguas, 16 a Chiva, Cheste y Calicanto, 17 a Godelleta y Turís y 16 grados positivos a Loreguilla y Reba. La nit passada la temperatura mínima ha sigut de 7 graus positius, ahir la màxima de 27. A primeres hores del matí, la humitat ambiente al 90% i el vent de 10 km per hora. El pronòstic per la jornada d'avui dimecres, 2 de novembre, tot apunta que tindrem ser amb velocitat variable i probabilitat de precipitació dèbil. Les temperatures tan màximes com mínimes baixaran. Les temperatures mínimes a primeres hores del matí en les poblacions de la comarca. 16 graus han tingut a Buñol, 14 al Parc Eòlic, 12 a Setaigües, 16 a Chiva, Xeix i Calicanto, 17 a Godelleta i Torís i 16 graus positius a Loreguilla i Reba. I de moment és tot. Des de l'Observatori Meteorològic de Buñol, bon dia i fins demà. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Finalizamos nuestro informativo, como siempre, dando lectura a los comunicados. El libro Reiki, Iniciaciones, Puntos Acupuntura en Chakras y Meridianos de Celia Tejedor será presentado mañana, jueves 3 de noviembre, a las 7:30 de la tarde en la calle Beata Inés, número 10 de Valencia, en la sede de Sankofa. Organiza Asociación Altruista Reiki de Buñol. La agrupación Amigos de la Música organiza este sábado 5 de noviembre un concierto benéfico y recogida de alimentos para Cáritas en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Buñol a las 7 de la tarde. En esta ocasión se recordará la figura de Manuel Roca Ormeño, acto patrocinado por Cáritas y el Ayuntamiento. La Escuela Popular de Adultos de Buñol comunica que mañana jueves 3 de noviembre en el Instituto Viejo se realizarán matrículas de la Escuela Oficial de Idiomas de Utiel, desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la tarde. De esta forma no hay que desplazarse hasta Utiel para hacer la matrícula. En esta información se adjunta en la web de Radio Buñol la oferta formativa que tiene actualmente dicha escuela. La Asociación Altruista Reiki de Buñol organiza una excursión de senderismo para este domingo 6 de noviembre con salida en el Parque de San Luis a las 10. Se recorrerá la ruta del agua de Buñol, dificultad media, hay que llevar almuerzo y agua. Al finalizar la excursión se podrá comer en algún restaurante de la localidad si le apetece a los integrantes. La Asociación de Vecinos del Barrio San Rafael comunica que este domingo 6 de noviembre se entregarán los premios del quinto certamen de fotografía a las 12 del mediodía en la sala del mercado de la localidad, desde el pasado lunes 24 de octubre. Ya hasta este 5 de noviembre están expuestos todas las fotografías presentadas al concurso. Las pueden ver en el hall de la Biblioteca Municipal. Este concurso ha estado patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Buñol. Finalizamos aquí este informativo recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines. Gracias por escucharnos.